Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba
Contra el pueblo de Israel. En los días
días de este hubo un gran genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la gloria en ti. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la gloria en ti. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso al misterio. Séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto, cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová,
hijo nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, ven así su nombre, anunciad día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza, y digno. La congregación de los primogénitos,
Porque
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Son momentos bien agradables y especiales y protagónicos que nos entramos en la cena en esta tarde, en este último tiempo, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que todo lo que le creemos sea comprensible y que venga Dios a través de su Santo Espíritu y que nos dé la sabiduría y el entendimiento para captar. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, entrar en la cena de tu palabra, Señor, y por darnos aún un día más de vida, Señor. ¿Qué hubiese sido, Padre, que si no hubiésemos venido en la cena, Señor? Desde el vientre de nuestra madre venimos peleando, Señor, y nosotros fuimos uno en la cena, oh Padre amado. Ese uno en un millón, Señor. Y entonces en esta tarde, Padre amado, permite decir como dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, oh Padre amado. Desde el principio del mundo, cuando tú enviaste, Señor, ese aliento de vida, está hasta este último tiempo. Y todo lo que ha sido creado tiene que concluir, Señor, y tú hiciste ese programa, Señor, para regresar a vida eterna, oh Padre amado. Este mundo natural se hizo o se fundó, Señor, para comprender lo que es el mundo invisible, Señor. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos acercarnos a ti humildemente, Señor, para tener este compañerismo y a través de la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, Señor. Un profeta que viene a la escena, como decía Apocalipsis 17, que todo estaba en misterio, pero tuvo que venir él a revelar, oh Padre amado. Gracias, Señor, por habernos dado esa sabiduría, Señor, de poder captar, Señor, este glorioso mensaje. En esta tarde, Padre amado, la promesa de Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, te decimos conjuntamente, muchas gracias por este precioso momento. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 4, parte 3. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 8 de enero del año 1961. Nos quedamos en el párrafo 74 y vamos a continuar en el párrafo 75 para formar el cuadro. Vamos a repetir el párrafo 74. Dice, entonces, cada adorador que alguna vez llega a tener acceso a esto tiene que venir por la palabra. Hay demasiados que vienen de otra manera. Yo creo en pequeñas historias y cosas acerca de que mamá murió hace muchos años y ella lo está esperando en el cielo. Eso está bien después de que la palabra ha sido aplicada. Mucha gente viene al altar porque ellos se quieren encontrar con su madre en el cielo. Eso está bien, ustedes deberían hacer eso, pero esa no es la razón por la cual ustedes vienen al altar. Ustedes vienen al altar confesando sus pecados porque Cristo murió en lugar de ustedes, por medio de la palabra. Entonces, cualquier sacrificio que no viene según la palabra no es aceptado entonces. ¿Es correcto eso? Hermano, me desagrada decir esto, me desagrada decirlo, perdónenme por decirlo. Por esa razón, Hechos 19 está en la Biblia.
han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Ellos dijeron, nosotros no sabemos si hay. Y dijo, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿Por qué no han entrado aquí? Ellos vinieron de otra manera, aparte de la palabra. Dijeron, oh, nosotros pasamos a través de la fórmula, fuimos bautizados, Juan. Él dijo, eso no va a funcionar. Juan solo bautizó para arrepentimiento, no para perdón de pecados. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra, lavados por las aguas de la palabra. La palabra dice el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa que le añade alguna otra cosa a eso es falso. Párrafo 75. Ahora, mi precioso hermano, sé que esto es una cinta también. Ahora, no se exciten. Permítanme decir esto con el amor de Dios. La hora se ha acercado en que yo ya no puedo quedarme quieto sobre estas cosas. Estamos demasiado cerca a la venida. ¿Ven? Trinitarianismo es del diablo. Dijo eso, así dice el Señor. Miren de dónde vino. Vino del Concilio de Nicea cuando la Iglesia Católica llegó al poder. La palabra Trinidad ni siquiera es mencionada en todo el libro de la Biblia. Y en cuanto a tres dioses, eso es del infierno. Hay un Dios. Eso es exactamente correcto. Párrafo 76. Ahora, dicen ustedes entonces, ¿creen ustedes que toda esta gente que son trinitarios son del infierno? No, señor, creo que ellos son cristianos. Pero la hora está acercándose, hermano, que ellos están sinceramente equivocados. Cualquier hombre, en cualquier parte, en cualquier momento que pueda hablar, que quiera hablar sobre el tema, venga a mí. Cualquier ministro, obispo, arzobispo, sea lo que usted sea, y esto está grabado, irá alrededor del mundo. Yo pido en amor fraternal que cualquier persona que me oiga en esta cinta alrededor del mundo, que venga a mí y me muestre un texto de la Escritura o un párrafo en cualquier historia, que sea historia auténtica, donde alguna persona fue bautizada alguna vez en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta que ellos se organicen en la Iglesia Católica, yo cambiaré mi doctrina. Cada persona fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y mis preciosos hermanos, sus ojos están cegados de esas cosas. Rueguen que Dios les dé luz. Ahora, si ustedes tienen escrituras para apoyarlo, estaré esperándolo o esperando oír su llamada. Ustedes más allá de esta cinta, están andando voluntariamente en ignorancia espiritual, si no me retan sobre eso. Si quieren saber qué es luz y qué es oscuridad, pregúntemosle a Dios. Recuerden, yo digo, así dice el Señor. Si ustedes creen que yo soy su siervo y si eso no fue conforme a la palabra, eso estaría errado. Entonces, si no es conforme a la palabra, es su deber venir a corregirme, para ver qué sucede. Es un error. 77. Yo creo que muchos millares de personas trinitarias que creen en tres dioses son salvos porque no conocen nada distinto. Vamos a llegar a eso más adelante en el mensaje. Ahora, no detengan todos ustedes sus cintas y se salgan de la casa. Ustedes, hermanos trinitarios, escuchen esto. Pero quédense quietos unos minutos. Ustedes se lo deben a sí mismos. Ustedes se lo deben a su congregación. ¿Ven? No dejen de recibir las cintas. Solo permanezcan con ello. Escudriñenlo por la palabra y vean si está correcto. La Biblia dice, examinadlo todo. Yo sé que eso no es popular. Tampoco lo fue Jesús. Tampoco lo fue el mensaje. Siempre ustedes me amaron cuando vine a sanar a los enfermos y a los afligidos entre ustedes. Ustedes pensaron que eso era grande. Grandes multitudes y aumentó a la iglesia. Ahora, Jesús hizo la misma cosa hasta que un día él tuvo que llegar a la verdad. Y cuando lo hizo, aún 70 se alejaron de él y él se dio vuelta hacia el resto, a los 12, y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro dijo esas palabras notables, Señor, ¿a quién iríamos? Porque solo tus palabras son eternas y solo la palabra de Dios es eterna.
Y encuéntrenme alguna parte en que Dios haya hecho bautizar a alguien alguna vez en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Párrafo 78. Fueron ustedes a Mateo 28, 19, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde Mateo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cualquiera que piense que Padre, Hijo, Espíritu Santo es un nombre, muestra que hay algo malo con su educación. Ahora, para que un estudiante del séptimo grado le diga eso a obispos que están escuchando esto, Padre no es un nombre, Hijo no es nombre y el Espíritu Santo no es nombre. Son títulos que corresponden al nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Recuerden, eso no es con enojo. Eso ha sido dicho en amor y respeto piadoso, con amor y consideración por todo el cuerpo de Cristo a donde soy invitado por mis hermanos trinitarios y por todo el mundo, para venir y predicar en sus congregaciones. Pero nunca lo menciono cuando estoy entre ustedes. Quiero ser, a menos que usted mismo me lo pida, e iré a la parroquia con usted y hablaré con usted acerca de eso. Pero delante de su congregación, eso los agitaría. Es su deber recibir la revelación e ir a enseñarle a su rebaño. Usted es el pastor del rebaño. Estoy hablándole a ministros. Si usted no entiende, venga, sentémonos y discutámoslo juntos. La Biblia dice, examinándolo todo y retened lo bueno. Párrafo 79. Mar de vidrio, donde el sacrificio era lavado y nosotros somos lavados. Oh, no olviden eso. Vamos a regresar a eso después de un rato. Lavado por el agua de la palabra. Entonces uno tiene que oír la palabra antes de que uno pueda entrar allí, porque solo hay una manera en que uno puede acercarse a Dios. Eso es por fe. ¿Es correcto eso? La fe es por el oír la palabra, lavado nuestra conciencia. No para encontrarse con un hombre, no para encontrarse con papá, no para encontrarse con mamá, no para encontrarse con el bebé. Todo eso es verdad, vamos a hacer eso. Pero a lo primero que tenemos que llegar es a la venida de Dios para acercarnos, para ser lavados cuando oigamos la palabra de Dios. Párrafo 80. Por fe estamos caminando. Gracia, lo que Dios hizo por ustedes. Eso es correcto. Ustedes le creyeron a Dios. Ustedes creen en Dios y en cuanto ustedes se arrepientan, ustedes ya han sido perdonados. Cuando yo le estaba diciendo a un hermano ayer, más o menos se confundió un poquito sobre eso y dije, mire hermano, si usted dijera algo para herir los sentimientos de su esposa, inmediatamente usted se compadecería de ella. Usted siente el haberlo hecho. Usted ya está arrepentido en su corazón. Eso es correcto, pero usted tiene que ir a decírselo. Usted tiene que ir y decir, querida, yo siento haber dicho eso. Entonces usted se ha arrepentido totalmente. Ahora, así es con Dios. Un hombre que fuere y dijera, herí sus sentimientos, da lo mismo. Le diré que lo siento, pero realmente no lo siento. Usted es un hipócrita. Ven, eso es correcto. Eso nunca será recibido por Dios. Ustedes tienen que estar totalmente arrepentidos por sus pecados. Entonces, cuando ustedes saben que están arrepentidos de sus pecados, y entonces, arrepentimiento y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis perdón, recibiréis del Espíritu Santo. Ven, sencillo. Dios lo ha hecho tan sencillo. Párrafo 81. Aquí, nos damos cuenta aquí en el mar de vidrio, que fue comparado al cristal. Ahora, el mar de vidrio es simbolizado, tipificado por el mar de bronce. Esto es el mar de vidrio en el cielo. Moisés lo vio como un mar de vidrio e hizo lo que fue llamado el mar de bronce, un altar de bronce, sacrificio de bronce, altar de bronce, mejor dicho. ¿Saben ustedes de qué habla el bronce en la Biblia? Juicio. Él hizo una serpiente de bronce. ¿Qué significa una serpiente? El símbolo de serpiente quería decir pecado ya juzgado. En el huerto del Edén, cuando tu calcañal herirá su cabeza herirá el calcañal.
y bronce representa juicio divino. El altar de bronce donde el sacrificio era quemado, fuente de bronce donde era lavado por el agua de la palabra. Ven, Elías en sus días salió y alzó la vista y dijo, los cielos parecen como bronce, juicio divino sobre una nación rechazada. ¡Oh, hermano, bronce, de bronce! Párrafo 82. Ahora estamos en la fuente. Y fíjense que esta fuente estaba vacía y era tan clara como el cristal, porque la iglesia ya había sido redimida. Ahora nos damos cuenta un poco más tarde. Sin embargo, cuando los santos de la tribulación aparecen, la encontramos de nuevo llena de fuego. ¿Sabían ustedes? ¿Les gustaría leer eso? Vayamos a Apocalipsis ahora, el capítulo 15, el versículo 2, y leamos donde vemos este fuego de bronce de nuevo. Muy bien. Vi otro ángel, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba con la ira de Dios. Ahora la ira de Dios. Observen, vi también como si fuera un mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora observen, y aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y la marca y el número de su nombre, parados sobre el mar de vidrio con arpas de fuego. Perdón, con arpas de Dios. Y cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios. Oh, ¿lo ven? Período de tribulación. Oh, ¿tienen prisa? En la congregación dice no. Muy bien, escuchen, fijémonos en algo aquí. Párrafo 83. ¿Cómo venimos? Tenemos que venir de iglesia gentil a esta palabra, mar de vidrio, el agua de la palabra. ¿Es correcto eso? Reconocer la palabra de la manera que está escrita. Entonces el sacrificio es recibido y lleno del Espíritu Santo desde adentro, brillando a través la luz de esa edad. De este, aquí viene saliendo, del lugar santo entra aquí, saliendo de la estrella entra aquí. ¿Lo entienden? Fíjense ahora al final de esta edad. Juan, cuando él vio el mar de bronce allí, era claro como cristal. ¿Qué era? La palabra había sido quitada de la tierra, raptada en la iglesia, y era clara como cristal. Ya no había sangre. La edad de la iglesia había terminado. Párrafo 84, por último. Ahora en Apocalipsis 15, el remanente de la serpiente, perdón, de la simiente de la mujer, los cuales eran los santos de la tribulación que pasaron por la tribulación, fueron hallados. Miren, en pie sobre este mar, y estaba lleno de fuego, sangre, llamas rojas lamiendo. El fuego de Dios. Ellos habían obtenido la victoria sobre la bestia, Roma, sobre su número, sobre la letra de su nombre y sobre su imagen, la Confederación de Iglesias. Y habían salido. Y a través de la predicación de Moisés y Elías y ellas, aquellos dos profetas que aparecerán a Israel para sacar este grupo de gente, esos santos del período de la tribulación, allá en ese tiempo que van a ser traídos adentro. La iglesia ya fue raptada ahora, pero recuerden, la esposa está en el trono, el período de la tribulación. Vivió en los reinos afuera y trajo a todos sus reyes y su honor y gloria a la ciudad. Cuando lleguemos a Apocalipsis 22, lo verán, si están anotando esto y reteniéndolo. Cuando lleguemos a eso, ustedes verán lo que queremos decir. No tenemos tiempo para ver toda cosita y estudiarlo de arriba abajo, sino tocar los puntos sobresalientes de ello. Entonces, algún día, quizás, si el Señor quiere, tendremos mucho tiempo para hablar sobre eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este mensaje titulado Apocalipsis capítulo 4, parte 3, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de enero del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 85 al 94. Amén, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 3.
Párrafo 85. Ahora, estos santos del período de la tribulación que aparecen habían pasado a través de gran tribulación. La iglesia no pasará por la tribulación. ¿Ven ustedes lo que ellos ya estaban en la gloria? Y aquí están los santos de la tribulación, los santificados que habían. Siendo que es mi culpa y la de ustedes que ellos nunca hablan oído, nunca habrán oído la palabra. Si la oyeron y la rechazaron, ellos siguieron al infierno. Ellos fueron echados a las tinieblas de afuera porque rechazaron la palabra. Pero si ellos nunca la habían oído, Dios es justo. El periodo de la tribulación viene a ellos. Ahora, fíjense por un momento. Piensen, lavados por la misma palabra, porque es el mismo altar, es el mismo mar de vidrio y la misma palabra. Apocalipsis 2, 5, Apocalipsis 15, mejor dicho, del 2 al 5. Ahora fíjense por un momento. Ahora, nosotros nunca le llevamos la palabra. Por esa razón, ellos estaban así. Nosotros nunca le llevamos la palabra, vamos a ser responsables. Así que no vamos a poder alcanzar a toda la gente. La iglesia no lo va a hacer en esta edad, la que tiene la verdad, porque ellos van a pasar por la tribulación. Ellos no son los santos que murieron allá atrás, en aquellas edades de la iglesia, porque él dijo: ellos han salido de la gran tribulación y la gran tribulación es aún futuro, después de que la iglesia se va al hogar. 86. Escuchen, vamos un poquito más adelante. Quiero ver qué clase de palabra oyeron ellos. Ahora vamos a comenzar de nuevo en el versículo 2 del capítulo 15. Vi también como si fuera un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre, parado sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Ahora, ¿ven? Ellos nunca habían entrado, pero habían escuchado la palabra. Ellos habían oído la palabra. Ahora escuchen, vean qué clase de doctrina oyeron. Vean si se compara con la iglesia ahora. Y cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios. Eso es después de que Moisés había cruzado al otro lado. Y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es ese Cordero? El Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Ven lo que ellos reconocieron que era Él? No una tercera persona en una Trinidad, sino el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de los santos. Escuchen, ¿están listos? Versículo 4. Quien no te temerá, oh Señor, S mayúscula, E, Ñ, O, R, Elohim. Y glorificará. ¿Quién es el que queda que no te temerá y glorificará tu nombre? Fue lavado por las mismas aguas por las cuales ustedes están siendo lavados ahora, escuchando la palabra en la fe y poder de Jesucristo, siendo el Todopoderoso. Es toda la revelación en el principio. Toda la cosa está envuelta en la revelación de quién es Jesucristo. Dios hecho carne entre nosotros. Grandes y maravillosas son tu nombre. ¿Quién no te temerá y honrará tu nombre? Tú eres, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En otras palabras, vemos lo que significa no recibirlo. Tus juicios están siendo manifestados. Así que aquí estamos de pie. Estamos lavados ahora, estamos siendo lavados por el agua, después de que hemos venido a través del periodo de la tribulación.
Nos hemos parado firmes por ti y te creímos, y ahora estamos de pie sobre el mar de vidrio y estamos honrándote y glorificándose en el reflejo de tu santo nombre. Y tus candeleros son verdaderos y tus juicios son justos. Oh, hermano, nos podemos quedar una semana en eso. Bautismo del Espíritu Santo. Dibujemos algo aquí ahora. Solo un momento. Tengo algo que quiero dibujar. Ahora vamos a... ¿Por qué no vemos eso allí mismo donde estamos? Ahora, si nos fijamos, este es un gran cuadro. Ahora, aquí está el lugar santísimo. Muy bien, aquí está el lugar santo. Y aquí está el primero. Antes de llegar allí, está el mar. Muy bien, ahora fíjense. ¿Cómo nos acercamos a Dios? La fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios que está siendo reflejada desde el lugar santísimo dentro del mensajero de la edad. Allá en, y eso, en el templo de Salomón, dio el reflejo. Esos candeleros reflejan sus luces dentro de la fuente de bronce. Así que aquí el ángel de la edad de la iglesia está reflejando en esa agua quién es este hombre que está aquí adentro, reflejando su misericordia, su palabra, su juicio, su nombre. Todo es reflejado aquí, adentro, donde usted es separado por creerlo. ¿Lo capta? 89. Fíjense cuán hermoso es esto aquí. Hablamos sobre esto el otro día. Observen aquí, aquí. Justificados, pues, justificados por la fe. Muy bien. En segundo lugar, después de ser lavados, santificados, y entonces llenos del Espíritu Santo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo ven? ¿Cómo fue su mensaje? Justificación por el oír. Santificación es lo que ustedes hacen. Y con respecto a lo que ustedes hicieron en apreciación de eso, Dios lo selló por medio del Espíritu Santo. Ahora, a usted, mi hermano bautista, quiero preguntarle algo. Usted dice, ¿qué más podía hacer Abraham sino creer a Dios? Y Dios se lo contó por justicia. Eso es todo lo que él podía hacer aquí mismo. Él le creyó a Dios, pero Dios, para aceptar su creencia, le dio el sello de la circuncisión y lo selló, mostrando que Dios había aceptado su fe. Y si ustedes profesan fe en Dios y nunca han sido sellados por el Espíritu Santo, Efesios 4:30, si quieren anotarlo, Efesios 4:30, no contrastéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Y ustedes no han sido sellados hasta que han recibido el Espíritu Santo. 90. ¿Cuánto tiempo dura hasta el próximo avivamiento? Hasta nuestra redención, el gran día de redención. No hay manera de alejarse de él. Ustedes no pueden alejarse de él, porque él no se alejará de ustedes. ¿Ven? Porque fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. No hay nada futuro, nada presente, peligros, hambre, sed, muerte, ni nada. Nada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo. Pablo dijo, estoy completamente seguro de eso. Allí lo tienen, allí lo tienen. Ustedes están sellados hasta el día de su redención. Amén. Fíjense, eso lo traerá hasta el domingo pasado. Pasado otra vez. Tengo tiempo. Yo solo observen esto. El espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, ¿ven? Cuerpo, alma, espíritu. Ahora, permítanme borrar eso y preparar algo aquí para ustedes. Ahora voy a dibujar algo aquí. No tuve oportunidad de dibujarlo el domingo pasado, así que yo mismo lo tengo dibujado aquí en este pedazo de papel amarillo.
Lo quiero de tal manera que ustedes puedan copiarlo y puedan ver lo que quiero decir. Ahora, ustedes con sus lápices. Ahora, este es el cuerpo y esta es el alma. Y este es el E mayúscula. S-P-I-R-I-T-U. Espíritu. El Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, de eso estamos hechos. 92. Si se fijaron aquí, lugar santo, lugar santísimo. Aquí el altar, el lugar santo. Y aquí el mar, el mar. Allí es donde ustedes oyen la palabra. La fe es por el oír la palabra. Purificación, mar de purificación, mar de purificación. Ahora, fíjense en esto. Ahora, solamente hay una entrada para entrar aquí. Y eso es que usted tiene que venir aquí primero. ¿Es correcto eso? Ahora, quisiera tener espacio. Yo pondría aquí las vírgenes. Cuando él, la cena de las bodas. Otra. ¿Ven cómo entró aquí este hombre en la cena de las bodas? ¿Y él entró de alguna otra forma? Aquí estaba la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y esta mesa de boda estaba allí y toda la gente sentada alrededor. Y aquí estaba un hombre, aquí arriba, que no tenía un vestido de bodas puesto. Y cuando el rey entró, él dijo, ¿cómo llegaste aquí, mi amigo? ¿Cómo pudiste entrar aquí? Eso mostró que él no entró por esta puerta. Él entró por una ventana o entró por la parte de atrás o a través de algún credo o denominación. Él no entró por la puerta. 93. Porque en el Viejo Oriente ellos aún tienen la misma cosa. El novio que va a casarse, él da las invitaciones y le suple el vestido a todos los que él ha invitado. Oh, cómo da vueltas y vueltas mi corazón cuando pienso en eso. Ninguno puede venir a mí a menos que mi padre le dé una invitación primero y todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí. ¿Cómo fuimos llamados? Antes de la fundación del mundo, nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero para ver la luz, para recibir el Espíritu Santo, para andar en él. Nuestros nombres, cuando el Cordero fue inmolado, fueron puestos en el libro al mismo tiempo que el nombre del Cordero fue puesto allí. La Biblia, llegaremos a eso después de un rato, dice, él engañó a todos sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, en la vida del Cordero desde la fundación del mundo. 94. Fíjense, entonces si él, el novio mismo, cuando él se paraba a la puerta y el hombre traía la invitación, decía, aquí está, gracias. Él tomaba la invitación, la ponía aquí abajo y le ponía un vestido para que todos se vieran igual. Me gusta eso, ¿eh? En el poder de Dios, en la iglesia del Dios viviente, el rico, el pobre, el esclavo, el libre, el negro, el blanco, el moreno, el amarillo, todos se ven igual porque están vestidos con el mismo poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Ve? Ahora, eso mostró que él no entró por la puerta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Amén. Dios le bendiga. Continuamos la lectura. Apocalipsis, capítulo 4, parte 3. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura. Párrafo 95 dice, ahora fíjense aquí. Oh, si un hombre trataba de entrar en el lugar santísimo. ¿Alguien, algún maestro de la Biblia? Dígame. Si alguien empezaba a entrar a este lugar santísimo sin pasar por aquí, él moría. El hijo de Aarón tomó fuego extraño un día, algún fuego denominacional, cuando no era fuego denominacional, y ellos murieron a la puerta. ¿Es correcto eso? ¿O fueron los hijos de Elí? Creo yo, los hijos de Elí los llevaron adentro, cuando eso representaba a los hijos de Aarón, el cual era el sacerdote. 96. Ahora hay una manera de entrar en el cuerpo.
cómo es controlado este cuerpo. Ahora observen atentamente, ahora y alisten sus lápices. Aquí está la puerta en este lado que entra en el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿han dibujado eso? Ahora, la primera puerta aquí es vista, olfato, oído, gusto y tacto o sentir, cualquiera que sea, no importa. Ahora, esos son los sentidos en el cuerpo. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que 6 sentidos controlan el cuerpo? Sí. Ahora, tenemos un alma después de que uno pasa a través de esto. Los sentidos están afuera, ese es el sistema externo. Ahora, aquí adentro hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 atributos en el alma. Ahora, ¿quieren ustedes anotarlos? El primero es la imaginación. Imaginación. El segundo es la conciencia. Y el tercero es la memoria. Y el cuarto es la razón. Y el quinto es el afecto. Ahora, ¿los anotaron todos? Si no, entonces déjenme saberlo ahora. ¿Los tienen todos anotados? Vista, gusto, tacto, olfato y oído. El cuerpo. Eso es la entrada al cuerpo. El alma es imaginación, conciencia, memoria, razón y afecto. Son los sentidos o los atributos como los sentidos del alma. Y el alma es la naturaleza del espíritu que está adentro, porque el alma solo manifiesta una atmósfera de lo que está adentro de uno. Toma el lugar de santificación. El alma está allí en la misma categoría. Muy bien. Ahora, ¿anotaron todos eso? Muy bien. 97. Ahora, para esta puerta hay solo una puerta que es llamada voluntad propia. Usted es el jefe de lo que entra allí. ¿Y qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? El cuerpo tiene que ser lavado, la fuente, santificado, aquí lleno del Espíritu Santo, aquí, y esto se convierte en el tribunal de Dios otra vez, donde Dios está en su corazón. Si usted hace algo errado, diga, oh, hice mal. Algunas personas, las mujeres, dicen, no me condena usar cabello corto, no me condena usar manicure o maquillaje, cualquier cosa que sea, no me condena ir a los bailes, no me condena decir una mentira piadosa, no me condena jugar naipes en mi fiesta de naipes. ¿Sabe por qué? Usted no tiene nada que condenar. Eso no hace de que me duela mi conciencia. Usted tiene tanta conciencia como una culebra tiene caderas. Así que usted no tiene conciencia. No hay nada allí que le duela. Usted es del mundo. Pero lo desafío a que permita que Jesucristo entre aquí y trate de hacerlo una vez. Hermano, usted será condenado tanto que usted se retirará y sacudirá esa cosa de su cabeza tan seguro como de que estoy parado aquí porque Él es santo. Escuchen, estoy citando la Escritura. Si améis esas cosas que es el mundo, las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Párrafo 98. ¿Cómo es la voluntad propia? ¿Por qué le llama a esa voluntad propia, hermano Branca? Porque pone a un hombre y a una mujer de nuevo, así como Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sobre qué? Los dos árboles. Voluntad propia. Este es muerte. Este es vida. Voluntad propia. Inmoral. Libre albedrío. Dios colocó al primer hombre, a Adán y a Eva, aquí mismo con libre albedrío. Él los coloca a ustedes en el mismo lugar. Y la única forma en que ustedes pueden arreglar esta cosa aquí adentro es su voluntad propia. ¡Aleluya! ¡Su voluntad propia! Ustedes tienen que desear hacer la voluntad de Dios. Ustedes tienen que alejarse de su propia voluntad para permitir que entre la voluntad de Dios, porque este es el único canal que conduce al corazón. Párrafo 99. Oh, ustedes pueden unirse a la iglesia. Ustedes bautistas y presbiterianos, y ustedes metodistas y peregrinos de santidad, pueden venir a la santificación. Pero tienen que querer hacer la voluntad de Dios, voluntad propia, para permitir que el Espíritu Santo entre aquí para producir. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
Sobre los enfermos pondrán sus manos o tomarán en sus manos cosas mortíferas y demás. Estas señales seguirán a los que han dejado que su voluntad llegue a ser mi voluntad. Y las obras que yo hago, ellos las harán también. Espero que no le pasen por alto. Hay un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Párrafo 100. Miren aquí, hablando acerca del lugar santo. La fuente. Aquí están las luces, los candeleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno de ellos tiene una luz. ¿De dónde están recibiendo su luz? ¿Dónde está la luz reflejada? ¿A dónde se está reflejando? No se está reflejando aquí en un rincón sobre alguna denominación. Está reflejándose aquí atrás a la palabra. Son aguas de purificación, porque debe ser predicado en su nombre. Lucas 24, 49. El arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo se enseñó el arrepentimiento y el perdón de pecados en Jerusalén? ¿Hasta dónde va esto? A todo el mundo. Arrepentíos, dijo Pedro en Hechos 2:38, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ese mensaje ha de ir a todo el mundo y entonces el fin vendrá. Entonces será el fin. Después de que este mensaje haya ido a todo el mundo. Párrafo 101. ¿Cómo reflejarán luz estos candeleros aquí sobre alguna denominación metodista, presbiteriana o pentecostal? Pues claro que no. Se refleja aquí adentro como el yo soy, no el yo era. No tres o cuatro diferentes personas, sino Dios sentado allí adentro, reflejándose a sí mismo a cada una de esas iglesias. Miren allá atrás y vean lo que ellas hicieron. Acabamos de pasar por la historia. Ellos lo reflejaron como Él era, como Él es y como Él siempre será. ¿Él qué era? En cuanto Juan lo vio, vio por primera vez, dijo, el que era, que es y que ha de venir, el Dios Todopoderoso, la creación de Dios, el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Esa es la verdadera luz que debe ser reflejada. ¿Lo ven? Amén. Párrafo 102. Pasan de las 12 y yo tengo, escuchen, démonos prisa para que puedan copiarlo. Me desagrada tenerlos mucho tiempo, pero no sé cuándo los voy a ver de nuevo, ¿ven? Y quiero que capten esto. Amigos, este es vida. Ahora, miren, no quiero decir que es porque yo lo estoy diciendo. Si estoy reflejando esa clase, entonces soy, ustedes mal entienden mi corazón. No estoy tratando de reflejar. Oh, esto es solo. Ustedes no son nada. Yo no estoy tratando de hacer eso, sino han recibido la luz. Estoy tratando de dirigirlos a uno que está aquí, no al que está aquí en este púlpito, al que está allí en ese trono. Y ese trono tiene que llegar a estar en sus corazones. Entonces verán exactamente la misma cosa que está reflejando aquí. ¿Qué es esto aquí arriba? Está reflejando esto, y esto es esto, la palabra. Lavados por las aguas de la palabra, por la palabra, lavados a través de las aguas de purificación, o de las cosas del mundo, por la palabra. La palabra dice que Él es el mismo ayer y por los siglos. No dice, Él es el mismo en la edad de Pentecostal, allá con los discípulos, luego en la siguiente edad Él cambió. No. Él es el mismo. Ven, usted no puede hacerla decir nada más. Podríamos quedarnos en una de esas cosas por horas, pero espero que estén captándolo ahora. Si Dios los ha llamado, lo van a captar. Eso es lo que creo. Muy bien, Señor. Párrafo 103. Ahora, ¿qué es justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo? Alma, cuerpo, espíritu, todos son lo mismo. Ahora, la palabra está reflejando la palabra. ¿Qué refleja la verdadera palabra? ¿Qué haría esta lámpara si estuviese recibiendo su reflejo de esta gloria Shekina? Reflejaría la gloria Shekina. Eso es correcto. Si ustedes lo recibieron en un seminario, la luz de ustedes reflejarán el seminario.
Si la recibieron en un seminario metodista, ustedes reflejarán el metodismo. Ustedes reflejan. Si ustedes lo recibieran en un seminario pentecostal, ustedes reflejarán el pentecostalismo. Pero si la recibieron en la gloria de Dios, junto a la zarza ardiente, párrafo 104, por último. Pues cuando Moisés salió de su presencia, él tenía que poner algo sobre su rostro. Así la gente ni siquiera podía mirarlo. ¿Es correcto eso? Él estaba lleno del poder de Dios. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, tratar de pararlo, pues era como tratar de apagar una casa en un día con mucho viento en un fuego. Apagar el fuego de ella, en una casa ardiendo en un día de mucho viento. Oh, entre más lo soplaban, pero peor se ponía. Pues ustedes no lo podían parar. Lo metieron a rastras y lo pusieron adelante de la corte del Sanedrín. La Biblia dice, él estaba de pie allí, parecía un ángel. Ahora, no creo que un ángel solo quería decir que él era un cierto ser parado allí, sino que un ángel sabe exactamente de qué está hablando. Asimismo, cualquier ángel, un mensajero de la edad de la iglesia, no tiene que regresar y ver qué piensa el seminario. Él sabe lo que Dios dijo en su Biblia, el poder que se está reflejando para probar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene miedo. Él está diciendo exactamente lo que Él sabe que es la verdad. Y Dios está parado allí mismo, respaldándolo con la misma clase de señales y maravillas y con la misma palabra. Ese es un ángel. Amén. Continuamos con la lectura. Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 105 al 114. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 3. Párrafo 105. Esteban se paró allí, dijo, yo sé de qué estoy hablando. Dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros, dijo, ¿cuál de vuestros padres no ha matado a los profetas y luego les construyó sus tumbas? Ustedes, denominaciones, ¿cuál de ustedes no ha hecho la misma cosa? ¿Ven? Construyen grandes castillos de paredes blanqueadas y morgues y cosas aquí alrededor y luego hablan de Dios. Ustedes son los que lo pusieron a él en la morgue. Ustedes son los que lo pusieron a él en la tumba. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Ustedes son los que lo pusieron a él en la morgue. Ustedes son los que lo pusieron a él en la tumba. Esa es la misma cosa que lo puso en la tumba allá atrás. Fue una gran iglesia blanca con apariencia de castillo. Las denominaciones, fariseos y saduceos que lo pusieron allí y luego tratan de construir un memorial a él. 106. Déjenme decirles que Cristo es un ser viviente. Él no es alguna cosa que murió. Él es algo que resucitó de los muertos y vive para siempre. Oh, hermano, seguro. ¿Qué hace? ¿Refleja qué? Está reflejando de aquí. ¿Qué sería eso? Eso sería, ¿cuál es el verdadero reflejo de él? Entonces, lo primero que reflejaría sería su nombre. ¿Es correcto eso? Reflejaría su nombre. Lo siguiente que reflejaría sería su poder. ¿Ven lo que quiero decir? Reflejaría todo lo que él es. Así que si esto se está reflejando a esta edad aquí, todo lo que él era, entonces él es el mismo. ¡Oh, gloria, gloria! ¿Qué es esto?
está reflejándolo como Él era, como Él es, como Él siempre será, porque está viniendo directamente del trono de Dios, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo Dios, el mismo poder, la misma gloria, todo lo mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, hermano, 107. Lleguemos un poquito más adelante. Ahora tomemos el resto de este versículo 6 aquí del capítulo 4. Tengo algunos comentarios escritos aquí sobre eso y quiero darme prisa y terminarlo si puedo. Ahora, el resto, después de que dejemos este versículo, simplemente da vueltas diciendo lo que ellos hicieron. Veamos si podemos terminar allí. Vidrio, mar de vidrio. Ahora sabemos lo que eso era. Y junto al trono, cuatro seres vivientes, las bestias. Ahora, ¿cuántos tienen una versión revisada de la Biblia? En su versión revisada dice, seres vivientes. Pues yo me preguntaba, ¿por qué está King James? Dice aquí. ¿Por qué está King James? Dice aquí. ¿Qué eran cuatro bestias? En la versión King James de la Biblia en inglés dice bestias, en vez de seres vivientes, como dice la Biblia en español. Bueno, yo me consigo un diccionario griego y regreso al diccionario bíblico y averiguo lo que eso quería decir. Ahora, aquí está lo que es. Ahora, fíjense bien. La palabra traducida aquí, ahora ustedes anótenlo para que también puedan investigarlo y estar seguros. ¿Ven? Quiero que ustedes anoten lo que digo, ¿ven? Si pueden y quieren, muy bien. La versión revisada dice, seres vivientes en esto. Ahora observen, y había cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y sigue adelante y describe los seres vivientes, a lo cual llegaremos en un momento. Ahora, el ser viviente aquí está representado. ¿Tienen ustedes una nota marginal en su Biblia sobre bestias? En la Biblia en inglés dice bestias, en vez de seres vivientes, como dice la Biblia en español. Si la tienen, vayan a la nota marginal. Yo noto que el doctor Seufield aquí lo ha marcado en la suya. Las bestias significa, él tiene aquí, dice, seres vivientes. Oh. Ahora observen, la palabra griega allí es Z, doble, o M, o es Z, doble, o N, Z, doble, o N. Ahora, en el griego se llama Zoon, que significa un ser. 108. Ahora, ¿no es así? Si lo quieren leer ahora, no tenemos tiempo. Iba a leerlo, pero no lo tengo. Anoten Apocalipsis 11, 13 y 17. Ahora, ahí donde está bestia, en los capítulos en Apocalipsis 11, 13 y 17, es llamado bestia de la misma manera. Pero las bestias allí, la interpretación es T-H-E-R-I-O-N, terion, la palabra griega terion, la cual significa una bestia salvaje e indómita, terion, que significa una bestia salvaje e indómita, pero sun significa un ser, ¿ven? Cuatro seres, sun, vivientes, no las bestias salvajes, terium, sino sum, seres vivientes. Y terium son salvajes, indómitas y feroces. En otras palabras, si ustedes observan el capítulo 11, la bestia de Roma, el capítulo 13, los Estados Unidos, el capítulo 17, ambos, Estados Unidos y Roma, de las iglesias denominacionales consolidadas con el catolicismo, las hace no convertidas, indómitas con respecto al evangelio. Uy, indómitas. 109.
Bendito sea Dios. Venimos de la gran iglesia metodista, la bautista, la presbiteriana, la denominación pentecostal. Sabemos lo que estamos hablando. Nadie necesita. Va a decirnos. Allí lo tienen. Indómitos, no convertidos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencias de... Veremos eso ahora. Me gustaría romper esa cosa en pedazos ahora mismo, pero yo, para que esto quedara en esta cinta de todas maneras, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Ahora ustedes entienden. ¿Cuántos entienden? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Ven? Estos son 110. Es, ¿qué es un Z-O-N? Seres vivientes. Puede ser pronunciado Zoom, Z-O-N. ¿Cómo se pronunciaría eso? Zoom, Zoom, diría yo. Ethereum es T-H-E-R-I-O-N, Ethereum, ¿ven? Así que eso significa bestias indómitas, feroces, salvajes. Eso es lo que esas bestias. Tomen ustedes sus... Consigan su diccionario griego y vayan y vean si eso no es la misma palabra. Miren allí adentro y véanlo. Consigan su libro de texto griego. Consigan su diálogo enfático y averigüen si eso no es verdad. ¿Qué eso es verdad? ¿Qué significa? Una bestia indómita en Apocalipsis 11, 13 y 17. Y aquí en Apocalipsis 4, significa un ser viviente, no una bestia, pero es llamado bestia, pero no lo es. Lo mismo es en Ezequiel 1, 8, 1 al 28. Es. Quizás lleguemos a eso en un momento. Muy bien, bestia, salvaje, indómita, no convertida, indómitos. Pero estos son seres vivientes. ¿Qué son ellos? No son ángeles. Les diré que leamos en Apocalipsis 5 al otro lado de la página. Apocalipsis 5 y versículo 11. Y mire, y miré, y oí la voz de muchos ángeles. Ángeles, plural, en derredor del trono. Y es una conjunción. Y de los seres vivientes y ancianos, ¿ven? Y una conjunción, ¿ven? No eran ángeles, tampoco eran ancianos, eran seres vivientes, junto al trono. ¿No aman esto? Seres vivientes, no son ángeles, porque esto lo prueba aquí mismo, ¿ven? Miré y oí la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Párrafo 111. Ahora, hay tres categorías diferentes aquí. Espero que todos ustedes anotaron este sistema aquí ahora. Ahora quiero mostrarles. Hay tres categorías diferentes de él. Tres especies diferentes. Ahora miren, alrededor del trono. Aquí está el trono. Ahora, lo primero en este trono son cuatro seres vivientes. Afuera de eso hay 24. De esa manera. Ancianos sentados sobre el... sobre su trono, pequeños tronos abajo. Y alrededor de esto hay grandes huestes de ángeles alrededor del trono. ¡Oh, oh! ¿Ven lo que quiero decir? Todos son diferentes, el uno del otro. Allí hay ángeles, aquí hay ancianos, y aquí hay seres vivientes. Amén. 112. No dejemos eso por un momento. Detengámonos allí un momento. Seres vivientes. ¿Qué son si no son ángeles ni son hombres redimidos? ¿Qué son ellos? ¿Les gustaría saber? Aquí está mi interpretación. Espero que sea correcta. Creo que lo es. Ellos son los guardias de Dios de su trono. Ahora, vamos a borrar esto dentro de poco. Ahora, ¿ven ustedes? Ellos no son ángeles ni hombres. No son bestias salvajes, son seres vivientes. Ahora, aquí está el trono de Dios y estos son sus guardias.
Leamos solo un poquito de eso y averigüemos en unos minutos. ¿Ven? Ellos son ángeles de Dios o los guardias de Dios de su trono. Y ellos, vayamos, solo un momento. Regresemos a Ezequiel. Yo tengo estas cosas escritas aquí y me desagrada pasarlas por alto y saber que esto es una... Regresemos a Ezequiel, el capítulo 1, y comencemos con el versículo 12 al 17. Solo un momento. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. 113. Ahora vamos a ver en unos cuantos minutos. Y recuerden este versículo 7 aquí. Y vean qué parecían ellos aquí en el versículo 7 del mismo capítulo de Apocalipsis, los cuatro. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero era rostro, tenía de un hombre. Y los cuatro seres vivientes eran semejantes a águilas volando. El cuarto, semejante a un águila volando. Ahora, cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, vio lo mismo que Juan vio. ¿Recuerdan el domingo pasado cómo vimos la gloria de Dios? Y vimos la fotografía donde él hizo que se la tomaran con nosotros. ¿Recuerdan eso? La gloria de Dios, lo mismo que Ezequiel vio. Lo mismo vio Juan. Aquí está hoy. Hace a Jesucristo el mismo en el tiempo de Ezequiel. Lo mismo estaba aquí en la tierra. El mismo Dios está aquí con nosotros hoy. El mismo, ayer, hoy y por los siglos. El que era, que es y que ha de venir. La entrada al alma, cuerpo y espíritu. El mar de bronce, la palabra. El santificador de nuestra alma y el que llena con el Espíritu Santo. Lo mismo, ¿ven? Exactamente lo mismo. 114. Ahora observen esto. Muy bien. Y el espíritu. Donde quiera que iban ahora que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían. No podían darse vuelta. Si iban en esta dirección, iban como un hombre. Yendo en esta dirección, iban como un águila. Yendo en esta dirección, iba como un buey. Yendo en esta dirección, iban como un león. Ellos no podían ir hacia atrás. Tenían que ir hacia adelante, a todas partes que iban, cada una de las bestias. Ahora, ¿qué es lo que significa bestia en la Biblia? Poder. Muy bien. Significa un poder. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, amados hermanos y hermanas. Continuamos. Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura en el párrafo 115. Dice, ahora, cuanto a la semejanza de los seres vivientes y su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salía luz. Ese es Dios. Del fuego salió luz. Ahora, no luz cósmica, la luz eterna. Y los seres vivientes corrían y volteaban. Veamos. Los seres vivientes corrían y volvían y a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas, su obra era semejante, color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de rueda. ¿Cuál es el símbolo aquí, hermano Branham? ¿Qué es? Significa que estos guardias eran el arca de Dios. Ellos estaban viajando, rodando sobre ruedas cuando Ezequiel los vio. Pero cuando Juan los vio, ellos ya habían llegado a su posición correcta en el cielo. El arca de Dios estaba en la tierra, rodando sobre ruedas mientras la llevaban de lugar en lugar. Significaba que estaba viajando.
Ellos la llevaron por todo el camino a través del desierto y la metieron del todo en el templo y así por el estilo. Pero ahora es recibida arriba porque la edad de la iglesia ha terminado y es recibida arriba en la gloria. Ven, está estacionaria ahora en el cielo con todos los ángeles y cosas alrededor de ella. Los encontramos después de un rato quitándose sus coronas y postrándose sobre sus rostros y dándole gloria a él. Ven, eran los guardias de Dios del templo, del arca. Ahora, recuerden los guardias de Dios del arca o del propiciatorio. Párrafo 116. Ahora, recuerden los cuántos vio Juan. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuántos? ¿Cuántos vio él? Él vio cuatro también, cuatro seres vivientes. Ahora, observen, ambos vieron la misma visión. Y cuatro es el número de la tierra. ¿Sabían eso? ¿Cuántos saben ahora, antes de que tengamos que entrar en ello, que cuatro es un número terrenal? ¡Seguro! Como los cuatro hebreos, es un número de la tierra, de liberación, liberación. Ahora, mantengan eso en sus mentes, liberación, porque voy a tomar eso fuertemente en un momento. ¿Ven? ¡Liberación! Ahora, había tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, pero el cuarto llegó, fue liberación. Lázaro estuvo en el sepulcro 3 días, pero cuando el cuarto llegó, él fue liberado. Cuatro es el número de Dios, de liberación. Así que eso mostró que estos seres deben haber tenido algo que ver con la tierra. Espero que ustedes no estén muy hambrientos ahora. Espero que su apetito espiritual sea un poco superior que su apetito natural ahora. ¿Ven? Muy bien. Párrafo 117. Ahora, fíjense, ellos tienen ojos aquí en Ezequiel, enfrente y atrás y por dentro. Leamos eso. Miren aquí, ven, ven ustedes aquí. Creo que ellos hablaron aquí, seres vivientes, cuatro caras como un águila y alas llenos de ojos por fuera y por dentro. Miren aquí. Y los cuatro seres vivientes y cada uno tenía seis alrededor. Y ellos volaban. Y demás, y tenían ojos por fuera, por dentro y por detrás. Eso hablaba de su inteligencia. Ellos sabían qué era, qué es y qué vendrá, porque ellos estaban allí en el propiciatorio, tan cerca al grado que ellos ni siquiera eran humanos. Guardias del templo, o no guardias del templo, los guardias del templo son los 144.000. Pero estos son los guardias del propiciatorio. Los guardias del trono, el trono allí mismo junto a Dios, seres vivientes. Lo que está enseguida de ellos, de Dios, perdón, parados allí, su inteligencia. Ellos saben qué era, qué es, qué vendrá. Ellos tenían ojos por fuera, mostrando lo que ellos podían ver, qué habría de venir. Ojos por dentro, que saben todo ahora, y ojos atrás, los cuales sabían lo que era, lo que es, lo que vendrá, reflejando a través de las edades de la iglesia, al que era, al que es y que ha de venir, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Párrafo 118. Reténgalo ahora. Vamos a remachar esa cosa totalmente por medio del pizarrón en unos minutos. Obsérvenlo ahora, solo un momento. Revela la inteligencia de ellos y mostró que ellos conocen. Ellos conocían todo el futuro y el presente y el pasado y todo al respecto. Ellos eran incansables. Ellos nunca se cansaban. Ellos no podían estar conectados en nada con el hombre. Él se cansa, pero ellos eran incansables. Ellos cantaban, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, santo, 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 todo el día y toda la noche a través de cada edad, santo. Párrafo 119. Retrocedamos solo un momento.
Retrocedamos. Tengo una escritura en mente. Isaías 6. Rápidamente, observen, Isaías vio exactamente lo mismo. Toda visión del Señor. Eso es lo que dijo. Si las visiones que tenemos hoy no son exactamente visiones de la Biblia, entonces están erradas. Si ellas reflejan o cualquier revelación que muestra a Dios todo menos lo que Él siempre fue, es una revelación errada. Toda la iglesia está edificada sobre eso. Mateo 17. Párrafo 120. Veamos Isaías el capítulo 6. Este joven profeta había estado apoyándose en los brazos del buey rey, y él le había comprado toda clase de buena ropa. Y él era un profeta y él la pasaba bien allí. Pero un día el rey murió, así que él tuvo que valerse por sí mismo. Así que él descendió al templo a orar. Porque él comenzó a salir de entre allí donde estaban los lugares del rey. Entonces, para conseguir una, el rey era un hombre bueno y santo. Pero él salió y vio cómo estaba viendo el pueblo. Así que él descendió al templo. Ahora escuchen. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Gloria! ¿Qué son sus faldas? Hay ángeles, seres, sus faldas que lo seguían. Las faldas es lo que viene atrás, ¿ven? Sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de gloria. Y cuando los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, hermano, oh hermano, eso muestra que las visiones son exactamente iguales para cada uno de esos hombres. Santo, 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 son incansables día y noche. Santo, santo, santo al Señor. Párrafo 121. Retrocedamos solo un momento ahora para estar seguros de que tenemos a estos individuos correctamente. La primera vez que estos guardias fueron mencionados es en Génesis. Ahora, recuerden, todo lo que predicamos tiene que venir de Génesis a Apocalipsis. Cualquier vez que vaya a ser cuestionado, vengan a preguntarme, ven, debe ser toda la Biblia, no solo parte de ella, porque Dios no cambia. Lo que Él era en Génesis, Él lo es hoy y Él lo fue en la Edad del Medio. Él siempre es el mismo, ven. Ahora, en Génesis, cuando estos querubines, así es como llegué a encontrarlos. Tuve que ir atrás para descubrir lo que eran en el principio. Párrafo 122. Vayamos a Génesis 3:24. Solo por un momento. Ahora, Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24. ¿Lo aman? La congregación dice, sí, muy bien. Ahora, empecemos como del versículo 22. Me gusta esto. Esto es algo que yo solo quiero poner aquí, solo un poquito adicional, pero esto podrá servir de mucho provecho algún día. Y yo dije, Jehová, yo digo, y dijo Jehová, perdón, y dijo Jehová, he aquí el hombre es uno de nosotros. Ahora, mis amorosos y preciosas y queridas hermanas, déjeme decirlo de esa manera. No piensen que estoy desacreditando la lealtad y la joya llena de gracia y preciosa de la feminidad. Estoy tratando de mostrar aquí lo que una mujer, por favor, y ustedes en la cinta, ustedes mujeres que van a estar escuchando esta cinta, yo no estoy tratando de escarnecerías. Solamente soy un siervo del Señor para traer luz. La cosa más baja y la más inmoral y la más inmunda sobre la tierra es una mujer cuando ella es mala. Y la joya más preciosa que hay para un hombre, aparte de su salvación, es una buena mujer. Y yo estoy hablándole a aquella baja, inmoral, degradada.
Y voy a mostrarles aquí mismo mientras estamos en eso. Más vale mostrarles porque yo, que la Biblia enseña que las mujeres no sean predicadoras, pastoras, maestras o cualquier otra cosa en la iglesia. Ahora escuchen esto. Párrafo 123. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es uno de nosotros. Ahora, él nunca dijo que la mujer ha llegado a ser uno, el hombre ha llegado a ser uno. Y saben, y sabe el bien y el mal. La mujer no, ella fue engañada, ¿lo ven? Ahora, Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar o ejercer ningún dominio, sino porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada. Así que ella no llegó a ser una de Dios. Ella no conocía la diferencia. Ella fue engañada. ¿Lo captan? Si es así, digan amén. Para que yo, la congregación, dice amén. Dijo Jehová, he aquí el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y sabe ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada volando, espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Ven los cuatro bestias? Solo hay cuatro direcciones a las que ustedes pueden ir. ¿Ven? Este, norte, oeste y sur. Estos querubines tenían una espada encendida a la puerta del huerto para guardar el camino del árbol de la vida. Porque si el hombre alguna vez echara mano del árbol de la vida, entonces él podría vivir para siempre. 124 el párrafo. Por último. Y estos querubines, mencionados primero, fueron colocados a la puerta este del huerto, yendo en cuatro direcciones. Yo debería haber hecho eso un poco diferente. Yo no puedo hacerle justicia a las órdenes de Dios y cosas como esa. Pero yo solo para que sepan lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir, hermano Branham, dibuja en el pizarrón. Allí está el huerto del Edén. Y esta es la puerta aquí mismo. Se abre aquí, se abre de par en par. Y en esta puerta habían querubines. ¡Querubines! Y recuerden, no dice un querubín. Dice querubines. Querubines fueron puestos allí para guardar, ¿qué? El árbol de la vida. Eso es lo que habían de guardar, el camino del árbol de la vida. El camino. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿De dónde se reflejaba? Aquí está el lugar santo. Aquí están los querubines. Ahora observen. Anoten todo esto. Aquí está el santo, santo. Este lugar santísimo, el lugar santísimo. Este es el lugar santo y aquí está el mar. Y aquí está la luz, los candeleros, los siete que reflejan la luz de aquí. Aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro. ¿Ven? ¿Qué reflejan ellos? Ellos están guardando y reflejando con el fuego de Dios el camino al árbol de la vida. ¿Ven? No puede venir de aquí un seminario presbiteriano o un seminario pentecostal. Tiene que venir de aquí, reflejando la luz. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 125 al 134. Amén. Mensaje Apocalipsis capítulo 4 parte 3. Párrafo 125. ¿Se fijan? Ustedes se fijan, estos querubines que Juan vio aquí deben haber estado interesados en guardar el árbol de la vida. Así que ellos deben estar interesados en seres humanos. O lean Génesis, regresando a Génesis de nuevo. Ellos guardaban el árbol de la vida, lo protegían, el camino de la vida, el camino de la vida. ¿Cómo es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy aquel pan que vino de Dios, del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre.
Ahora, hay un camino de regreso a ese árbol de la vida. ¿Lo captan? Ahora, en esto, quiero mostrar ahora y aclarar esto en un altar. Ahora, este debe haber sido un altar en el huerto del Edén. Les diré por qué. ¿Recuerdan ustedes que ambos, Caín y Abel, llegaron aquí para adorar? Así que eso mostró que el altar de Dios fue movido y puesto aquí en el huerto del Edén. Y el único camino de regreso al Edén es a través del altar. Aquí lo tienen de nuevo. ¿Ven? De regreso al Edén, a través del altar. Y ellos habían de guardar ese camino allí, protegerlo, para que no pudieran regresar allí hasta que este altar fuese cubierto con sangre. ¡Oh Dios! ¿No puede la gente ver eso? ¿Ven? Nada sino la sangre. Tiene que haber una expiación, un propiciatorio allí. Este altar de juicio debe llegar a ser un propiciatorio. Y cuando este altar, si la sangre es quitada, allí estará en ese día de juicio el fuego de la ira de Dios para guardar ese árbol de nuevo. Solamente hay una cosa, solamente una cosa entrará por esta puerta al Edén de nuevo. Será a través de la sangre de Jesucristo. ¿Lo ven? 126. Ahora fíjense. Sí, ahora Caín. Oh, aquí está Caín. Y aquí está Abel. Abel, muy bien. Ahora ambos muchachos llegaron a esta puerta para adorar. ¿Es correcto eso? Así que debe haber sido el altar de Dios. ¿Es correcto eso? Y delante de este altar edificaron otro altar en sustitución. Aquí está el verdadero altar de Dios. Está en el corazón del hombre. Entonces hay otro altar aquí abajo, lo cual estaba representando el lugar santísimo en el lugar santo. Oh, oh, me dan ganas de hablar en lenguas. Oh, hermanos, la gloria. ¿No pueden ver que esto es perfecto? Fíjense. Oh, la razón de que dije eso es porque no puedo hallar palabras suficientes en mi propio dialecto inglés para expresar lo que siento. ¿Ven? Algo tiene que expresarse. 127. Como el hermano Rowe, un diplomático para el presidente, o como de 4 o 5 presidentes diferentes. Él dijo, oh, hermano Branham, una noche vine a la reunión. Él dijo, yo no sabía qué hacer. Dijo él, estuve parado allí afuera. Y él dijo, oh, dijo, he amado al Señor toda mi vida. Él dijo, he sido un, creo yo, episcopal. Él dijo, yo pensaba que conocía al Señor. Él dijo, y una noche miré alrededor, no sabía qué hacer. Dijo, yo no hubiera entrado por nada, pero dijo, oí la palabra que venía, o comenzó a venir. Él dijo, yo empecé a caminar de arriba abajo, afuera de la carpa, caminando de arriba abajo. Y dijo, directamente no podía esperar para llegar a la puerta, y me deslicé debajo de ella cuando el llamamiento al altar fue hecho, y corrí al altar y caí. Dije, Señor, soy un pecador. Y dijo, entonces él me llenó con su Espíritu Santo, y dijo, yo puedo hablar 8 diferentes idiomas, porque él es un diplomático, ¿ven? Él es un diplomático para el presidente, y siempre lo ha sido, desde Woodrow Wilson en adelante. Él es un diplomático para cada uno de nuestros presidentes, diplomático en el extranjero. Puede hablar cualquier idioma extranjero. Él dijo, yo prácticamente conozco todo idioma conocido y escrito en el mundo. Pero dijo, yo estaba tan lleno de gloria que no podía perder usar ninguno de ellos para alabarlo a él. Así que el Señor me dio uno nuevo del cielo con qué alabarlo. Oh, allí lo tienen, guardando esta puerta. Caín y Abel llegaron aquí para adorar, así que debe haber sido un altar que ellos guardan. ¿Es correcto eso? Estos querubines
Otra cosa, fíjense, aquí hay otra evidencia. Caín, observen la Biblia ahora. Yo haría que abrieran allí, pero no importa. Lo encuentran en Génesis. Muy bien, observen. Caín salió de la presencia del Señor de la puerta en el huerto. Así que la presencia del Señor debe haber estado en el altar. Y el altar estaba a la puerta. Gloria. Oh, muy bien. Es el lugar de la morada de Dios en su altar. Ahora, Caín salió de la presencia del Señor, de este lugar. ¿Quieren anotarlo? Génesis 4:16. Si quieren anotarlo. Ahora, ¿tienen todo eso, verdad, escrito? Ahora, tengo algo más que quiero dibujar aquí un momento. Solo espero que ninguno de sus frijoles se quemen o algo. Ahora, fíjense, que se quemen. Eso está bien. Van a perecer de todas maneras. Pensemos en esto aquí. Esto es lo que es verdadero. 129. Moisés fue llevado al cielo. Moisés, llevado de la tierra al cielo, y vio el altar de Dios. ¿Es correcto eso? Estoy tratando de probar mi punto aquí. Ustedes saben lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Muy bien. Él subió a la presencia de Dios, y cuando él descendió de la presencia de Dios, él dijo, Dios le dijo a Moisés, haz todo en la tierra, modelado como en el cielo. ¿Es correcto eso? Muy bien. Ahora, entonces cuando él lo hizo, cuando hizo el arca del pacto, él puso dos querubines para guardar el arca. ¿Ven lo que es? Era el templo, era el altar, el guardia del trono, los dos querubines. Él dijo, moldéalos de bronce y pon sus alas tocándose así, porque eso es exactamente lo que él vio en el cielo. Eso es exactamente lo que Juan vio en el cielo. Estos cuatro querubines a los cuatro lados del arca, del trono en el cielo. Ellos eran los guardias del arca, querubines, guardias en el propiciatorio. Si quieren leer esa escritura, no tenemos tiempo de ir a ella. Anoten Éxodo 25, 10 al 22. Ahora, ellos guardan el propiciatorio cuando Dios está en su gloria chequina. ¿Dónde estaba la gloria chequina? En el propiciatorio. ¿Es correcto eso? Ellos guardan esa gloria shekina. Uy, escuchen, amigos. Entonces eso muestra que todo bribón no puede venir allí y tomar de eso. Uno tiene que estar preparado antes de que pueda entrar a la presencia de ella. 130. Miren a Aarón en tipo. Antes. Ahora recuerden. La congregación en aquellos días ni siquiera podía acercársele de ninguna manera. Pero cuando Aarón entró, ¿cuántas veces entró él a él? Una vez al año. ¿Cómo tenía él? Él tenía que traer puesta cierta ropa que había sido hecha con ciertas manos. Un tipo peculiar de ropa. Él tenía que estar vestido de tal manera. Él tenía una granada y una campanilla que cada vez que caminaba tocaba. Santo, santo, santo al Señor. Él estaba acercándose al propiciatorio con la sangre y él tenía que ser ungido con un cierto aceite, perfumado con cierto perfume, hecho de la rosa de Sarón. Jesús era esa rosa de Sarón. Y fíjense, una rosa es una cosa bella, tiene perfume en ella, pero antes de que el perfume pueda salir, la rosa tiene que ser triturada. Y entonces el perfume es exprimido de la rosa. Jesús, en su vida, era la vida más hermosa alguna vez vivida. Pero él no podía permanecer de esa manera, porque él tenía que ungir a su iglesia para acercarse a su santidad. Así que su vida fue exprimida. Y el mismo Espíritu Santo que estaba sobre él es puesto sobre la iglesia. Y él lo hace el mismo ayer y hoy y por los siglos. La rosa de Sarón. El perfume de ella. La persona que está acercándose, entrando a este lugar santísimo, tiene que ser ungido con el mismo Espíritu Santo. Y mientras él camina, santo, 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 no con un puro en su boca, santo, no con su cuello volteado, santo, 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 vestido de la santidad de Jesucristo. ¡Qué maravilloso eres tú! Oh, ahora,
el propiciatorio. Ahora, el propiciatorio está en el corazón, el centro donde está el resplandor de su gloria en todos sus hijos, la gloria Shekinah, en el corazón humano. Aquí está el corazón humano. ¿Es correcto eso? ¿Ese es el propiciatorio? ¿Cómo pasan ustedes a través de él, entrando en eso a través de estos diferentes sistemas? A través de voluntad propia, entra aquí y pasa por allí. ¿Sale qué? La gloria Shekinah. ¿Qué? ¿Es la gloria Shekinah? Es la presencia de Dios. Y cuando un hombre está caminando, o una mujer, él está reflejando la gloria Shekinah. Él no va a casas de juego y se comporta así, y sale aquí y niega la palabra. No importa lo que la gente dice. Él tiene su corazón puesto en una cosa. Dios, y si él es... Y si él es verdaderamente llamado por Dios, entonces Jesucristo se refleja a sí mismo a través de él con la gloria Shekinah, haciendo las mismas cosas que él hizo allá atrás, manifestando el mismo evangelio, predicando la misma palabra, siendo manifestada en la misma medida que fue entonces, así como fue verdaderamente en Pentecostés. Es medido de nuevo, oh hermano, propiciatorio. Ezequiel y Juan, ambos vieron las mismas cosas. Ahora fíjense, ahora estamos por llegar al final, dentro de poco. Ahora, aquí es donde quiero que ustedes capten algo, o por favor, no se lo pierdan. Ahora, ¿cuántos saben que esos querubines eran seres vivientes y no bestias? Ellos eran un orden alto. Ahora, es un ángel de un orden más alto que el hombre, o de un orden más bajo. La congregación dice más bajo. Muy bien. Señor, ¿cuál es mayor, un hijo de Dios o un ángel? Un hijo de Dios. ¿A cuál oiría Dios mejor? ¿A un ángel parado allí delante de él suplicando algo? ¿O a uno de todos ustedes suplicando? A uno de ustedes, ¿ven? Porque ustedes son hijos e hijas. Ellos son siervos, ¿ven? Ellos son siervos y ustedes son hijos e hijas. Así, ¿qué ven? ¿Que ven qué autoridad tienen ustedes? Este es el lugar para usarla. Ahora, quiero que ustedes se fijen aquí. Esto es hermoso, oh hermano. Déjenme llegar aquí y omitir algo de esto para que yo pueda llegar a esto. Tomen sus lápices ahora. Esto es lo que realmente quería que ustedes dibujaran. El hermano Branham hace un dibujo en el pizarrón. Quizás es mejor que lo haga un poco más pequeño. Ahora, Israel en su viaje, cuando ellos acampaban, ahora observen bien esto, ellos acampaban, 1, 2, 3, 4, no los coloqué mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de esa manera acampaban alrededor del propiciatorio. Ahora, y todos ustedes saben eso, ustedes han observado esto, han leído en el Antiguo Testamento, 134. Ahora, en el lado del este, aquí mismo lo voy a escribir para que estén seguros de captarlo. Este, al lado del este, siempre estaba Judá. Esta es la puerta, J-U-D-A, Judá. Y con Judá era la cabeza de tres tribus con su bandera. Tres tribus con su bandera, la bandera de Judá. Ustedes recuerden, ¿cuántos vieron los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos de Cecil de Mil, muy bien, y lo leen aquí mismo en la escritura allí, mejor dicho, ese era Judá en el lado del este, muy bien, al lado del oeste, aquí abajo, ahora anótenlo, pueden leerlo, es sobre el Éxodo y demás. A medida ellos iban saliendo, estaba Efraín, y él tenía tres tribus con su bandera. Muy bien, Efraín. Ahora, y al lado del sur estaba Rubén, R-U-B, con tres tribus y su bandera. Y al lado del norte estaba Dan con tres tribus y su bandera. Muy bien.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, predicado el día 8 de enero del año 1961. Continuamos, párrafo 135, dice: ahora, de esa manera acampaban. Ahora recuerden, leamos ahora en la escritura para que veamos esto exacto y correctamente. Comenzaré de nuevo en el versículo 7. El ser viviente era parecido a un león, el segundo parecido a un becerro o un buey joven, el tercero era semejante al rostro de un hombre, y los cuatro eran, y cuatro era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, cada uno tenía seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que vendrá. Y siempre que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen creadas. Párrafo 136. Ahora observen ustedes al lado del este, ¿qué clase de rostro vio él? ¿Se fijaron ustedes? Era un león. L-E-O-N. Esa era la bandera. Esa era la bandera oficial de Judá, porque él es Jesús, salió de la verdad, y él es el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿cuántos han visto alguna vez el zodiaco? Muchos de ustedes saben lo que es, las estrellas, ¿ven? Esa fue la primera Biblia de Dios. Ahora, ¿de dónde comienza el primer número en el zodiaco? La primera figura es la Virgen. ¿Es correcto eso? ¿Cuál es el último? Leo, el león. La primera venida y la segunda venida de Cristo, por todo eso, ellos tienen el cáncer cruzado o la edad cruzada. Es exactamente donde están los peces cruzados, la cual es la edad del cáncer, y ya pasamos por ella. Párrafo 137. Fíjense en la pirámide cuando él la construyó en el tiempo de Noé. Cada piedra estaba allí. Ellos podían medir esas cosas exactamente y predecir las guerras y cosas. Todo está completo excepto la piedra de corona. Porque, ¿se fijan ustedes en el billete de un dólar? Sáquenlo y miren. La corona no está puesta en ella. ¿Por qué? Nunca fue coronada. Cristo es la piedra de corona que fue rechazada. Él era la piedra de corona rechazada. Él va a volver muy pronto. Observen cómo esa iglesia, muy atrás, allá en la edad luterana, bien ancha en la base, luego llegó a ser una minoría, un poquito más una minoría, un poquito más hasta que llega hasta acá, después de que deja la edad pentecostal. Entonces llega a cada piedra para encajar exactamente, para poner esa corona allí, una iglesia que traerá a Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tan perfecto como pudiera ser. Ahora, él era el león de la tribu de Judá. Párrafo 138. Ahora, cualquiera que haya leído alguna vez la Biblia sabe cuál era el número de Dan. O qué Dan, quiero decir, ¿qué? Sí, ¿qué era Dan? El suyo, él era un águila. Eso es correcto. Él era un águila. ¿Alguien ha estado leyendo la Biblia? Él era un águila. Ahora, Rubén era el hombre. Él era el primero, el más perverso del grupo. ¿No dijo así Jacob en Génesis 49? Rubén, tú eres el primero de mi vigor, pero como agua tú subiste a mi lecho y mancillaste mi lecho.
y cohabitó con la concubina de su padre. ¿Ven? Esa es la inmoralidad del ser humano. ¿Ven? El animal no tiene esas inmoralidades. El león, ninguna de estas cosas tiene eso. Pero el hombre sí lo tiene. Anda con la esposa del prójimo y así por el estilo. Así como exactamente lo mismo. Todo está completado. Ahora, esto aquí abajo, este, Dan era un águila. Y este, Rubén, era el rostro del hombre. Y Efraín es el buey. ¿Captan ahora el cuadro allí? Efraín, ahí está la manera en que acampaban en la Biblia. Párrafo 139. Ahora, si se fijan, Dan es la cabeza de tres tribus. Judá es la cabeza de tres tribus. Rubén es la cabeza de tres tribus. Y Efraín es la cabeza de tres tribus. Tres cuatros dan 12. Las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Cada una con su bandera. Y la bandera de Judá era un león. La bandera de Rubén, él era el hombre. La bandera de Efraín, un buey. La bandera de Dan era un águila. Ahora, miren aquí de nuevo lo que dijo Juan. Y uno tenía el rostro. Leamos aquí ahora. Solo veamos si no es la misma cosa como era en el cielo. El primer ser viviente era semejante a un león, Judá. El segundo era semejante a un becerro, eso es un buey joven. El tercero era el rostro de un hombre y el cuarto era un águila volando. Exactamente las tribus de Israel acampadas alrededor, guardando estos guardias terrenales del derecho al arca. ¡Aleluya! ¿No lo ven? Párrafo 140. Aquí, misericordia, propiciatorio, propiciatorio. Nada podía acercarse de ninguna manera sin cruzar esas tribus. ¿Cruzar qué? El león. Cruzar el hombre, la inteligencia del hombre. Y cruzar el caballo de tiro como un buey. Cruzar el águila, la rapidez de ella. ¿Ven? El cielo, la tierra en medio y todo alrededor. ¿Ven ustedes? Ellos eran guardias. Y encima de eso estaba la columna de fuego, hermano. Nada tocaba ese propiciatorio sin el acercamiento. Y lo único que se le podía acercar era a través de la sangre. Aarón entraba allí una vez al año con la sangre. ¿Lo ven ahora? Ahora observen. Cada cabeza de tres tribus guardaba el propiciatorio del Antiguo Testamento. Ahora, ¿anotaron eso todos? Ahora, aquí está uno completamente nuevo, hermano. Escuchen esto. Luego nos diremos. Ahora recuerden, esos eran los guardias del Antiguo Testamento. ¿Cuántos que lo han leído alguna vez en la Biblia saben que eso es correcto? Ven, esos son los guardias del Antiguo Testamento. Párrafo 141. Ahora estamos viviendo en otra edad. ¡Gloria! ¡Oh, yo amo esta edad! ¿Y ustedes? Ahora Dios tiene un propiciatorio hoy que debe ser guardado. ¿Creen eso? ¿Dónde se encuentra el propiciatorio? ¿En el corazón del hombre? ¿Dónde entró al corazón del hombre? En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, el cual es Dios, entró en corazones humanos. ¿Es correcto eso? Ahora marquemos esto aquí abajo y prepárense para dibujarlo si quieren. Pentecostés. P-E-N-T. Pondré Pentecostés. Este es el propiciatorio, el Espíritu Santo. Pondré aquí adentro, les diré qué, para hacerlo más apropiado. Pongamos aquí la paloma, que significa el ave. ¿Ven? Muy bien. Guardando el propiciatorio. Ahora, tiene dos guardias para el propiciatorio hoy. Sí, ahora, observen cuán hermoso esto es trazado. 142 del párrafo. Yo estaba sentado el otro día y vi esto, y salté y corrí dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la silla, diciendo ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Dando vueltas y vueltas. Charlie, yo como lo hago allá en los bosques algunas veces, hermana Nelly, ¿se actuó así? ¿Usted me echará de su casa? ¡Oh! Pasé un tiempo glorioso. Ahora observen qué era lo que el Señor hizo. Ahora, Pentecostés, después de Pentecostés, escribió un libro de qué? Hechos del Espíritu Santo. H-E-C-H-O-S. ¿Es correcto eso? ¿Con qué comienzan los hechos? ¿Lo primero para entrar a la salvación?
Hechos 2:38. Es correcto eso, hermano Neville, es correcto eso. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro se puso de pie y les predicó un sermón. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a entrar en eso? Él dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Párrafo 143. Ahora recuerden, Dios tiene algunos guardias para ese propiciatorio. ¿Cuál es ese guardia del propiciatorio? Muy bien, M-A-T, Mateo, al este, Lucas, Marcos y Juan. Todos los cuatro evangelios de ellos vindican el libro de los hechos por venir. Ellos lo guardan en cualquier parte que ustedes quieran mirarlo. Solo tomemos uno, solo uno, no tomemos tiempo. Yo tengo 20 o más escritos aquí, pero solo tomemos solo uno sobre este tema para salvación. Vamos a tener tiempo para orar, no es la una, así que supongo que no vamos a tener, a menos que todos ustedes quieran orar por los enfermos. Ahora tengo, sí, bastante tiempo, ven. Un hermano dice, tómese todo el día. Amén. Muy bien, párrafo 144. Ahora, fíjense en esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué es? Un número terrenal de los evangelios. Cuatro, muy bien, fíjense. Ahora, Mateo 28, 19, 28. Ahora, allí es a donde ustedes, hermanos trinitarios, van. 28, 19, muy bien. Mateo, en la última parte del capítulo, dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí llega Pentecostés y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús. Algo está equivocado allí. Mateo, ¿eres tú ese guardia de la puerta del este? Amén. ¿Cómo es la puerta? La puerta que es que Jesús dijo, estrecha es la puerta. ¿Es correcto eso? ¿Se escribe? ¿Cómo se escribe? E-S-T-R-E-C-H-O-O. E-S-T-R-H-C-H-A. En inglés se usaron dos palabras que se pronuncian igual y se escriben casi igual, pero que tienen diferencia de significado. E-S-T-R-E-S-C-H-O significa agua. Agua es la puerta. ¿Cómo entran ustedes? Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo. Abre las puertas. Oh, pero hermano Branham, usted tiene Mateo 28, 19 allí. Eso es exactamente correcto. Pero Mateo, ¿eres tú un guardia de eso? Seguro, soy completamente el guardia. Párrafo 144. Ay, se me acabó. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 145 al 154. Amén. Apocalipsis, capítulo 4, parte 3. Párrafo 145. Ahora encuentren Mateo 1, 18 y vean qué dice. Vean si guarda esto. Vean si Mateo 1, 18 está guardando Mateo 1, 28 y Hechos 2, 38. Vean si lo guarda. El nacimiento de Jesucristo fue así. Aquí está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ellos tratan de decir, nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cuál? ¿Eso los hace uno a ambos? Y todo esto aconteció para que, y aquí, José, su marido, como era justo, no queriendo infamarla, quiso dejarla así. He aquí un ángel del Señor descendiendo, vino sobre él, ustedes saben, y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿ven? Y dará a luz un hijo, llamarán su nombre Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese por medio del profeta, lo cual una virgen concebirá, Isaías 9:6. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, la congregación dice, Emmanuel. ¿Lo guarda? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo esto. Títulos para ese único nombre. Así que el guardia se para allí mismo para respaldarlo. ¿Lo captan? Oh, hermano. Ahora, ¿cuántos saben eso? Aquí está. Él es un guardia. 146. Ahora, solo dejemos. Yo tengo un montón de otras para salvación. Tomen estas otras. Pero ahora sí vamos a tener una línea de oración en un momento. Por unos 10 minutos tratemos algo más aquí, solo un momento. Tomemos algunas escrituras ahora. ¿Dónde las escribí? Aquí están, muy bien. Ahora tomemos y veamos si Mateo aquí arriba ahora lo va a proteger para sanidad divina. ¿Tienen sus lápices y cosas ahora para que anoten esto? Muy bien. Vean si Mateo divide, lo va a proteger. Veamos Mateo 10:1. Tomemos y veamos si Juan, solo uno o dos. Tomemos dos o uno o dos. Juan 14:12 y 15:7. Veamos si están protegiendo la sanidad divina alrededor del trono de Dios. Marcos 16. Marcos 11:21 y 22. Lucas 10:1 al 12 y Lucas 11:29 al 31. Sigamos algunos de ellos, veamos si guardan. Veamos si guardan el derecho a la sanidad divina, así como guardan la puerta para el bautismo en el nombre de Jesús. Pudiéramos llevarlo por cada una de ellas. Eso es correcto. 147. Ahora regresemos y veamos Mateo 10:1. Volvamos atrás ahora para que nosotros, y entonces vamos a terminar como dentro de otros 5-10 minutos como máximo, si el Señor quiere. Muy bien, abramos en Mateo 10. Veamos si Mateo protege los hechos de los apóstoles. ¿Pensaban ustedes que Dios no pone un guardia alrededor de su palabra? Aquí está ese buey, león, hombre, águila. ¿No están aún en su puesto en estas puertas aquí en la tierra ahora mismo? Son los cuatro evangelios, los cuatro evangelios, ¿ven? Y fíjense, en toda dirección en que ellos iban, iban directamente hacia adelante. Ellos no se contradicen uno al otro. Ellos se quedan el uno con el otro, ¿ven? Uno va con la astucia de un hombre, el otro va con la rapidez de un águila. El otro es un pastor, uno es evangelista, para volar como evangelista, ¿ven? El otro es un pastor, el otro es fuerte, el otro es astuto, ¿ven? Protegido a cada lado. Dios está protegiendo este evangelio del Espíritu Santo. Créanlo, hermano. Muy bien. 148. Ahora, tomemos Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Estaban reunidos en el aposento alto, orando en su nombre, bautizados con el Espíritu Santo, y vino poder para servir. Lo que él hizo por ellos aquel día, lo mismo hará por ti. Es mi gozo el decir que soy de él. Apacigüen a los bebés solo por un momento ahora. Solo escuchen, escuchen atentamente. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Muchos pastores dejan que los espíritus inmundos se queden en sus iglesias. Las mujeres se visten, actúan, fiestas de naipes, juegos de bunco, bailes, ventas de comida allí. ¡Oh, misericordia! Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ven a ese guardia en su puesto allí en la puerta? El guardia del evangelio para respaldar ese libro de los hechos que fue escrito.
Ahora, oí a un gran maestro no hace mucho, dijo el uno, un gran hombre, un buen hombre. Lo conocí, estreché su mano, un buen hermano. Él dijo, pero los hechos de los apóstoles fueron solo la armazón para la iglesia. Ja. En otras palabras, él tenía la armazón aquí afuera, ¿ven? Cuando los hechos de los apóstoles estaban adentro y estos evangelios son el armazón para mantenerlo unido y protegerlo. ¿Ven cómo la mente de un hombre puede hacer cualquier cosa? Yo hubiera pensado lo mismo si no fuera por él, ¿ven? La armazón Pentecostés no fue la armazón del evangelio. Los cuatro evangelios son la armazón para respaldar a Pentecostés. Después de que ellos tenían armada esta armazón, Pentecostés vino a existencia. ¿Es correcto eso? ¿Cuál fue escrito primero? ¿El libro de los Hechos o los apóstoles? Los apóstoles. Jesús anduvo haciendo obras y prediciendo lo que vendría. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos cuatro guardias vinieron y estaban escribiendo todo lo que ellos veían suceder, contándolo exactamente cómo es, cómo iba a suceder, qué iba a suceder. Entonces, al mismo tiempo, ellos lo armaron por todos lados. Y aquí venía, amén, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la armazón o la obra de guardia que protege el templo principal, el trono, la bendición pentecostal. 150. No denominación pentecostal, hermano, hermana. Ellos están totalmente atrás, fuera de toda la cosa. Ajá. Más atrás que cualquier otra iglesia. Ellos están más lejos de lo que estaban los luteranos. Los luteranos se mantuvieron un poco mejor que ellos, y eso es correcto. Más parecidos. Exactamente correcto, Jen. Porque ahora yo no vi a Jesús afuera de la iglesia luterana tratando de entrar, pero estaba tratando, porque pienso que él nunca lo estuvo para comenzar, porque él estaba en la iglesia pentecostal y fue echado fuera. Eso es correcto. Ahora, Mateo 10:1, 151. Ahora, vayamos aquí a Juan 14:12 y veamos si Juan va a respaldar y proteger las cosas preciosas de Pentecostés. En Juan capítulo 14 y el versículo 12, Jesús es el que habla. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oh, hermano, esa puerta allí, ese águila estaba sentada allí mismo, porque ese es el servicio evangelístico. Ustedes saben, volando como un águila, rapidez, sube directamente a la tierra profética allá arriba. ¿Ven ustedes? Y ve anticipadamente cosas y dice cosas que eran, que son y que vendrán. ¿Ven? Sentada allí mismo, protegiéndolo. Las obras que yo hago, observen esa águila, ¿ven? Aquí está el león, la firmeza. Jesús les dio poder y él lo protege. Él protege Hechos 2:38. Él la lleva allá arriba, ese león. Aquí viene esa rapidez del evangelio, con esta águila diciendo, estas obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más que estos haréis, vuela por el mundo con él, como la paloma a la que le quitaron la cabeza de su compañero y fue puesta bajo la sangre, rociada, clamando, santo, santo, santo al Señor, limpiaba al leproso, ¿sí? 152. Ahora tengo otro allí, Juan 15:7. Vayamos al capítulo 15, el versículo 7. Si permanecéis en mí, ahora, y mis palabras, no las palabras del seminario. Mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Es correcto eso? Entonces, ese evangelio protegía aquí mismo. Esta bendición pentecostal está protegida por Juan y su evangelio. Está protegido por Mateo, su evangelio. 153. Ahora, vamos al siguiente evangelio. Marcos,
el capítulo 16 para ver si Marcos protegía esta bendición pentecostal. Marcos, el capítulo 16. Ahora comencemos aquí como del después de que habla de la resurrección. Ahora continuemos hasta que lleguemos como al versículo 14 de Marcos 16. Después se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ellos no les creyeron a los que estaban tratando de decirles el mensaje. ¿Ven? De esa manera es hoy. La gente que tiene un testimonio del Espíritu Santo, la gente dijo, tonterías, ellos son un montón de santos rodadores. Y él les reprochó por la dureza de su corazón, ¿ven? Y su incredulidad, que lo habían conocido a él en su resurrección. 154. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, que a predicar esto, solo hay un evangelio, cuatro guardias. Predicad este evangelio a toda criatura. Ahora recuerden, él está diciendo en ambos, todos los cuatro guardias, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ven? Predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Ven? Ustedes tienen que entrar en ese bautismo aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Oh, hermano, crea, por favor. Y conjunción para unir el resto de las oraciones. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 3, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1961. Y para concluir, los siguientes párrafos, desde el 155, dice, pues ahora veamos qué dicen los metodistas. Si puede gritar, vivir una buena vida. Los bautistas dicen, solo tenga fe y sea bautizado. Los episcopales dicen, párese como un episcopal, así, e inclínese cuando se está salmodiando. Los católicos dicen, digan un Ave María. Los pentecostales dicen, únase a nuestra denominación, sea bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí van, ven. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo con respecto a eso. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, oh hermano. 156. Ahora regresen al 11 y entonces casi estamos listos para terminar. Mateo 11 y tengo 20 y 21. Jesús es el que habla. En todos estos, en Jesús, es Jesús el que habla. Ahora, no hay ni uno de ellos en que no sea Jesús el que habla en todos. Al día siguiente, cuando llegaron cerca de Betania, tuvo hambre. Y viendo una higuera, eso es cuando él maldijo el árbol. Eso es Mateo 21, yo tengo 12. Está más adelante, Marcos 11, 21 y 22. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste en el camino. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Ven, porque de cierto os digo, entonces es por dentro. Os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no cree que será hecho lo que dice, lo que diga le puede ser hecho, le será hecho. Vaya, la puerta del sur está protegida por el buey, la puerta del norte está protegida por el león, la puerta del norte, quiero decir la puerta del este, y la puerta del norte está protegida por el águila volando, Juan el evangelista. Entonces el médico en este lado, Lucas el hombre. 157. Ahora veamos lo que Lucas dice. Vean Lucas, el primer capítulo. Creo que tenemos Lucas 10, 1 al 12. Y es la comisión.
Todos ustedes saben lo que es, pero Lucas, el capítulo 10 y 1 al 12. Muy bien, podríamos seguir adelante y leerlo todo, pero no vamos a tener tiempo para hacer eso. Id, voy a comenzar en el versículo 3. Id de aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja. Ven, no vayan en algún nombre de la denominación, vayan como yo los envío. Ven, no vayan con la seguridad de que van a recibir $100,000 por este avivamiento. Si no, no vayan, ven ustedes, planeen sus campañas. Él dijo, vayan a donde yo los estoy enviando, ven. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. No pasen y digan, iré y veré cómo están, cómo les va a estos, cómo estos. Sigan adelante a donde yo los envío. No les presten atención a nadie más. En cualquier cosa, en cualquier casa donde entréis, decid, paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz regresará, reposará sobre él, y si no, se regresará a vosotros. Y posad en aquella misma hora, en aquella misma casa, mejor dicho, comiendo y bebiendo lo que os den. Ahora, toda esta cosa acerca de no comer carne y demás, ¡válgame Dios! ¡Ven! Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Ir con los jóvenes o ir a comer o ir con la siguiente pareja al día siguiente y la siguiente pareja después. ¡Quédense allí mismo! Eso es cuando voy a una reunión. Ustedes saben por qué me quedo en el hotel y me quedo allí mismo. Allí es exactamente donde encuentro paz. Ven, no pasen de esta casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, allí, cuando os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros del reino de Dios. 158 el párrafo. Pero ahora déjeme leer el siguiente versículo. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo de la ciudad en el mismo día, aún el polvo de la ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo vemos ahora, aún él y aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Uy, hermano! ¡Con esa bendita seguridad! Si ellos no los ven, no los reciben, sigan adelante. Solo digan, bueno, si ustedes no me quieren, yo me sacudiré el polvo y de mis zapatos y me voy. En otras palabras, digan, no tomé nada. Si comí algo, lo pagaré por ello. Y sigamos adelante. Él dijo, de cierto. Y cada una de aquellas ciudades a las que ellos fueron y no fueron recibidos, cada una de ellas están hundida y ya no existe hoy. Y cada ciudad que los recibió, está en pie hasta este día. Allí lo tienen. Párrafo 159. Ahora, uno más. Luego terminamos. Veamos, vimos el 10, 11, 29 al 31. Lucas, 11, 29 al 31. Luego vamos a terminar. ¡Oh, yo amo esto! Y apiñándose las multitudes. Veamos, tengo yo, ese es Lucas. Lucas, 11, 29. Sí, yo supongo que esta va a ser. Sí. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir. Esta generación es mala, demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a Nínive, también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará cuando ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, pues a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. Párrafo 160. ¿Qué estoy diciendo ahora?
Terminando, tendré que dejar ir el resto. Pero terminando, quiero decir esto porque los he retenido tanto tiempo. ¿Qué está diciendo él aquí? Vendrá un día en que una generación mala y adúltera, ahora recuerden, buscará una señal, y esta es una generación mala y adúltera. Y él dijo, esa generación recibirá una señal. ¿De qué tipo? Por el resto de la Biblia, la señal de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 2 noches. Así debe estar el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 2 noches. ¿Qué va a ser? La señal de la resurrección. ¡Ven! La señal de la resurrección será hecha en una generación mala y adúltera, y fue hecha en el libro de los Hechos. Jesús resucitó de los muertos, entró en Pedro, Jacobo y Juan y los apóstoles, y ellos hicieron este libro de los Hechos. No eran los Hechos de los apóstoles, eran los Hechos del Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Aleluya. Párrafo 161. No es un hombre hoy, es el Espíritu Santo obrando a través de un hombre, hombres. Ven, el que hace la obra no es el hombre. El hombre solo es un vaso, ven, pero el Espíritu Santo es el aceite que está en ese vaso, ven. Y miren lo que ellos hicieron, miren las señales que hicieron de Jesús. Ellos tuvieron que reconocerlos porque ellos eran ignorantes, sin letras, Pedro y Juan, pero ellos tuvieron que reconocer que ellos habían estado con Jesús. Ellos hicieron las cosas que él hizo. Así que, ven ustedes, cada libro en la Biblia, los cuatro libros, los cuatro evangelios, protegen la bendición pentecostal con cada escritura para respaldar exactamente lo que ellos dijeron. Y ahora los hechos de los apóstoles vindican hoy con los cuatro evangelios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo aman? 162. Estaban reunidos en ese aposento alto, orando en su nombre, bautizados en el Espíritu Santo, y vino poder para servir lo que él hizo por ellos, que el día, aquel día, lo mismo hará por ti. Es mi gozo el decir que soy de él. Permítanme cantarlo. Estaban reunidos en el aposento alto, orando en su nombre, bautizados con el Espíritu Santo, y vino poder para servir. Eso es lo que necesitamos hoy. Lo que él hizo por ellos aquel día, lo mismo hará por ti. Es mi gozo el decir que soy de él, aunque no sea gente educada. No así como Pedro, Jacobo y Juan, ni tenga fama mundanal. Han recibido su pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús. Y están diciendo ahora, por doquier, su poder es aún igual, el mismo que era. Es mi gozo el decir que soy de él, soy de él, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. Uno de él, soy de él. Oh, es mi gozo el decir que soy de él. Oh, venga, mis hermanos, busquen esta bendición que limpiará su corazón de pecado, que hará que empiecen a sonar las campanas de gozo y mantendrá tu alma ardiendo. Oh, está ardiendo ahora en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Es mi gozo el decir que soy de él. Soy de él, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. ¡Aleluya! Soy de él, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. Párrafo 163. Engaña a muchas de esas personas. Son muchas personas aquí fuera en las calles que van a la iglesia. Pertenecen a las iglesias. Ellos están engañados como Eva estuvo en el principio. Ellos no saben la diferencia. Oh, vengan a tomar el árbol de la vida. Ahora, en vez de los querubines, quiero decir algo. En vez de que esos querubines estén guardando este trono, están aquí afuera buscando, tratando de dirigir a la gente, guardarlos hasta el trono, tratando de traerlos por la puerta, volviendo al árbol de la vida de nuevo, para que ellos puedan tomar esto. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Eso es correcto. ¡Oh, estoy tan contento! Párrafo 164. ¿Cuántos enfermos hay en la sala? Veamos sus manos. Levante sus manos. Muy bien. ¿Cuántos tienen en eso? ¿Le entendí a Billy? ¿Dónde está
repartió el tarjetas de oración, hizo muy bien. ¿Quién tiene? Ahora miren en esta dirección, todos ustedes ahora, exactamente así es cuando viene bajo la gloria aquí. Ven, ven, viene una luz aquí. Ustedes están moviéndose aquí, ven ustedes. Ahora miren, es solo un reflejo. Ese es solo un reflejo. Ven, no es la luz. Aquí está la luz suspendida, aquí mismo. Ven, aquí mismo donde esta mujer. Yo no capté su casualidad y pensé que estaba sobre alguien. 165. Ahora, ustedes están viendo una y yo estoy viendo dos. Una de ellas es la natural y la otra es la sobrenatural. Hay un hombre sentado aquí afuera, bajo esta línea, mirando hacia esa luz. Le dio. Él es de Seymour, Indiana, y él tuvo un ataque. Si cree usted, Señor, Dios lo va a sanar de ese ataque. Amén. ¡Crea ahora! Crea usted con todo su corazón. Entonces, si el Señor Dios, creador de cielos y tierra, me permite hacer algo para probarle que es Dios, entonces, ¿creerá usted con todo su corazón? Su condición es una condición nerviosa causada por una menopausia. ¿Cree usted que Dios lo va a sanar? Usted tampoco es de aquí. 166. ¿Cuál es su problema? Y al hacerlo así, que él lo sanaría. Podría sanarlo porque no es usted lo que está deseando ser sanada. Es su hijo, ven. Él está en Virginia. ¿Cree usted que yo puedo decirle que está mal en él por medio de la ayuda de Dios? Él tiene úlceras. Eso es correcto. Y hay otra cosa mal en él. Él no es salvo. Y usted está orando por él. Ahora, señora Baker, regrese de nuevo a Somerset y crea con todo su corazón. Y Jesucristo lo va a sanar. Sanalo. ¿Lo acepta usted como su sanador? Si usted pudiera, sanador, Pablo dijo una vez, esta audiencia de gente que ha escuchado atentamente hasta muy avanzado el día, Señor, ahora, Señor Dios, yo ruego que tus misericordias y bondad reposen sobre ellos. Satanás, te desafío en el nombre de Jesucristo, sal fuera de esta gente. Ellos se han quedado para escuchar el Evangelio. Tú no puedes retenerlos más que el poder del diablo que ha atado a esta gente se vaya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de enero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de la misma manera. Por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo sin antes de anunciar para el día de mañana, si Dios permite, nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Preguntas y Respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de enero del año 1961. Nos despedimos agradeciendo a Dios por este glorioso tiempo y maravilloso que Dios nos ha dado. Oh Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, de entrar en la escena de tu palabra, ver los cultos de nuestro profeta, Señor, profeta que estaba escondido, Señor, estaba en misterio, Señor, que el mundo no lo puede reconocer, la segunda venida de Jesucristo está cumpliéndose como sucedió en la primera venida, Señor, así dice la Biblia, que sucederá lo mismo como en la primera venida, que 730 años antes, Isaías, el profeta, ya profetizó cómo iba a venir Jesús en la escena, pero cuando venía Jesús en carne humana, vestidos de pecado, que no era pecador, sino vestido de esta carne en pecado para dar liberación a todos los caídos del mundo, Señor. Y a los religiosos estaban bien organizados, Señor, Padre. Ahí estaban los fariseos, saduceos, herodianos, donde ellos debían haber aceptado la primera venida, no lo pudieron aceptar, Señor, de la misma manera. En esta segunda venida, Padre, los espíritus no mueren, pero aquellas religiones como los fariseos, saduceos, herodianos, allá en ese tiempo, ahora están en las grandes denominaciones.
que dicen ser, creer en la palabra de Dios. Oh Padre amado, nuestro pedido es de que se haga tu voluntad, Padre amado, como lo haces allá en el cielo, lo hagas aquí en la tierra, Padre. El mundo pereciendo, Señor, pero tu mensaje glorioso nos sacará de aquí, de esta tierra, Señor. Apocalipsis 10:7 vino en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre. Ya se fue. Esa es la razón, es el motivo que entramos en la escena por tu llamamiento, Señor. No es que nosotros lo hemos querido, aquí nadie quiere, Señor, más es tu llamamiento, Padre amado. Como un soldado de la patria celestial, queremos obedecerte, Señor. Queremos ser guiados por ti, oh Padre. Y esas son las instrucciones que tú nos estás dando día a día, oh Padre. Muchas gracias, Padre, por este privilegio. Si hay un día más, oh Padre amado, permite entrar de la misma manera con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre. Te pedimos también, hoy tenemos un servicio especial, permite entrar también en la cena de tu palabra, oh Padre amado. Bendice grandemente al siervo, a los cantantes, a los músicos, Señor. Cantar cánticos nuevos, porque la Biblia dice cantarás cánticos nuevos, Señor, porque en este último tiempo se cumplirá tu palabra, Señor. Cántico nuevo, Padre. Oh, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Te pedimos también que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén, shalom a todos, Dios les bendiga. Amén, hermano. Shalom, Dios les bendiga. Shalom. Shalom, shalom, Jesús, moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Jerusalén celestial, llamada es el Señor.
cual amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Cual amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irán de poder a mi poder. Verá a Dios en Dios. Irán de poder. Man!